¿Cómo anda la banda? Buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Que como siempre digo, ya parece como que tengo un cassette. Lleva mi nombre, pero lo vamos haciendo entre todos y entre todas. Compartiéndolo, dándole like, comentando. Bueno, ustedes saben cómo más o menos funciona esto. Y les agradezco de corazón por darme una manito en cada participación que puedo meter. Vamos a hablar un poco del quinto refuerzo de Independiente. No tanto por ser el quinto, sino por ser el segundo plan A que llega, que es Johnny Quiñones. Ustedes saben, todos los periodistas del mundo lo decimos, no somos muy originales con este tema. Cuando hay reuniones, cuerpo técnico, dirigentes, lo que se hace es pasar apellidos, un listado con apellidos, por puestos, por sector, por lo que sea, por característica, pero siempre se dividen en columnas. Están las prioridades, las alternativas y los jugadores que, llegado al caso, hay que volver a pegarle una revisadita a ver si sirven o no. Básicamente son plan A, plan B y, no sé, si quieren decirle plan C o jugadores de tercera línea. Johnny Quiñones, el ecuatoriano que va a firmar contrato con Independiente si no pasa nada raro entre mañana domingo y el lunes, era un plan A, era una prioridad. Tanto él como Ábalos estaban en ese listado adelante de todo. Cuando vos arrancás a leer y decís, bueno, Ábalos, lo conocemos todo, Argentino Junior, Patronato, goleador, paraguayo, Johnny Quiñones, nadie sabía quién era. O a ver, para que no salte ahí algún erudito con la enciclopedia del fútbol y me diga, yo sí sabía quién era. Bueno, casi nadie sabía quién era. Volante mixto, 25 años, que salvo un semestre que fue a Europa, nunca salió del fútbol ecuatoriano y que tuvo varios pasajes por la selección que en aquel entonces dirigía Alfaro y tenía como ayudante de campo a Chiesa, que hoy en día es el ayudante de campo principal de Carlos Tevez en Independiente. Vamos a tratar de desmenuzar un poco su llegada y también a meterle un poquito de opinión, como siempre digo, para que en caso de que salga bien, ojalá así sea, o en caso de que salga mal, quede aquí la prueba y que lo dijimos con el diario del viernes. Yo creo que si es por negociar, Johnny Quiñones pudo haber sido tranquilamente el primer o el segundo refuerzo de Independiente, porque siempre estuvo todo ahí bastante cocinado. Cuando se modificó un poquito la forma de pago, fue cuando arrancaron las trabas, ahí los dirigentes le dijeron a Tevez, che, mirá, vos decís porque se están piojando la cosa. Y Tevez, en privado y públicamente, dijo, yo quiero a Quiñones. Por eso pusieron segunda, pasaron a tercera y el ecuatoriano, repito, ya es jugador del Rey de Copas. La operación se hizo en $1.000.000 por el 50% del pase. No es que Independiente tiene que poner toda la guita junta. Puso un adelanto en cash, que a mí me dijeron que eran $200.000, pero creo que es un poquito más. Y después se va a financiar en 20 cuotas de $40.000 cada una aproximadamente. Es decir, es un préstamo encubierto, porque vos lo que haces es pagar, entre comillas, el cargo, que son estos 200 y pico mil dólares que Independiente giró. Y las 40 cuotas de 20.000 es como la obligación de compra a 2 años. Repito, si la operación se hacía como en principio quería Aucas, que era poner un palo verde uno arriba del otro, o a lo sumo en 2 cuotas, yo creo que los dirigentes se le plantaban a Tevez y le iban a decir, mirá, la verdad que no vamos a hacer esto. Como se dio así, financiado, entre comillas, creo que dijeron, bueno, vamos a darle el gusto a Carlitos, vamos a traerle otro plan A, y de acá a que termine el mercado de pases, que quedan un poquito más de 15, 20 días, nos abocamos de lleno a traer el central, que si no es Alan Franco, entiendo que hay otros nombres de estas famosas alternativas, como decía al principio del video, y si cae alguna sorpresita, algún regalito para también terminar de acondicionar el plantel, bienvenido sea. Eso por un lado. Ya dijimos todo lo que es la operación, los costos y la prioridad que tenía Tevez. Vamos a lo segundo, que es lo táctico futbolístico. Si ustedes están esperando que yo en este video hable 3 o 4 minutos de las virtudes o los defectos que tiene Johnny Quiñones, les miento en la cara. Porque la realidad es que si lo vi 2 o 3 partidos, cuando Aucas en Copas Internacionales jugó contra algún equipo argentino, creo que jugó contra Estudiantes y con Racing, y bueno, con eso no puedo hacer ninguna conclusión, porque además
vi el partido sin prestarle atención a Johnny Quiñones. Se imaginarán que no le hice un seguimiento. Lo que uno pudo ver por video, lo que uno pudo averiguar, es que es un volante mixto. Es un jugador con buen estado físico, que es dinámico, que presiona, que no tiene ningún problema en meter la pata si hay que raspar, pero que si le das a elegir prefiere más pisar el área y ser una especie de complemento para los atacantes o para los que terminen definiendo alguna situación clara de gol para el rojo. Yo lo voy a poner adelante de Marcone o a la derecha de Marcone, según como quiera jugar Tevez, porque lo dijimos en el paredón el otro día, el dibujo táctico por el momento es una incógnita. Puede ser un 4-3-3, puede ser un 4-3-2-1, puede ser un 4-4-2, puede ser un 4-1-3-2, que lo probó varias veces con Marcone solito adelante de la línea de 4. Por eso, si juega 4-2-3-1, yo lo veo adelante de ese doble 5 como punta de triángulo. Y si juega con un 4-3-3, que es lo que yo creo que va a pasar, va a jugar a la derecha de Marcone, como por ejemplo este último semestre lo terminó haciendo Saltita González, desde mi punto de vista, en buen nivel, en buen rendimiento. Bueno, algo que no dije, pero que suma a lo que veníamos hablando, el contrato va a ser por 3 años, va a ser hasta diciembre del año 2027, y lógicamente yo creo que la adaptación le va a costar, como le cuesta al 95% de los extranjeros que tal vez juegan en ligas menores y vienen a este fútbol argentino que ni hablar cuando te medís con los equipos fuertes como, no sé, River, Racing, Boca, Talleres, Estudiantes, sino que ahora la primera fecha contra Independiente Rivadavia Mendoza va a ser un partido chivísimo. Independiente es candidato, Independiente tiene más, Independiente es el obligado a ganar, pero los mendocinos en su cancha van a querer arrancar el torneo con todo y te van a morder hasta abajo de la cama. Y así va a ser siempre y así fue siempre. Por eso, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, sabiendo que cuando esté al 100, tanto en lo físico como en lo deportivo, va a ser un jugador que seguramente sea titular. ¿Qué más podemos agregar de Johnny Quiñones? La revisión médica la terminó hace un ratito. Si no pasa nada raro, domingo o lunes va a firmar su contrato, pero ya mañana cuando el Rojo juegue un amistoso frente a la Reserva en el Libertadores de América va a estar. No va a jugar, pero ya va a hacer algún trabajo físico, ya va a estar bajo las órdenes del cuerpo técnico y el lunes seguramente ya arranque a la par de sus nuevos compañeros. Ahora, más o menos explicado cómo llegó y más o menos explicado la función que va a tener adentro de la cancha, vamos a la parte final del video, ya van casi 8 minutos, no los quiero aburrir y quiero dejarles mi opinión en esto. Por el momento en este mercado de pases, la gran bala de oro, la gran apuesta de Tevez es Johnny Quiñones. Porque él insistió para que venga y porque en 2 años, en 1 año, en 50 o en lo que sea, vos el palo verde lo tenés que poner. Y en la situación económica que está Independiente, y ni hablar la que se viene para este año, donde hay que poner casi 7, 8 millones de dólares para seguir pagando deudas, gastar $1 millón en un jugador que, toco madera, tal vez no funcione, y cuando vos ya públicamente dejaste bien en claro que lo querías vos, la verdad que es un riesgo. Si sale bien, se va a llevar todos los aplausos y honores. Si sale mal, vuelvo a tocar madera, Tevez va a tener un dolor de cabeza importante. ¿Y por qué hablo de Tevez acá? Porque fue el que lo pidió. Esto lo dije siempre y no voy a evitarlo decir hoy. Siempre, 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 bajo cualquier contexto, los máximos responsables son los dirigentes. No Tevez, que en este caso es un empleado. Ahora, dicho esto, quedó muy en manifiesto que este es un jugador pedido por él. Ustedes me dicen a mí, che, Facio, ¿vos qué preferís? ¿Que los jugadores los elija Tevez con Chiesa o que los elijan los dirigentes de turno? No hay mucho que pensar. Que lo elijan Tevez y Chiesa. Ahora, que ellos tengan la potestad de elegir y de tener prioridades, que me parece razonable, es equivalente a que sí o sí hay que traer todo lo que piden y cumplir todo lo que los técnicos pidan. Bueno, ahí ya es más debatible. En este caso, como es el único, con muchísimo respeto y que se entienda el término, desconocido, es uno solo, vamos a darle la derecha a Tevez y crucemos los dedos para que salga bien.
pero es este y nada más, ¿eh? Si viene un central, tiene que ser un pibe, un flaco, un jugador que se ponga la camiseta y juegue. No estamos para traer una apuesta más o un experimento. Las apuestas son Quiñones, son Maestro Puch y Luna. Ya está. Sporle claramente va a ser suplente. Ábalos y el central que venga son los que se ponen la camiseta y juegan. Es arriesgado, es una apuesta. Esperemos que una vez en la vida el tiro salga para este lado y que no tengamos que andar haciéndonos mala sangre por lo deportivo y principalmente por lo económico. Gracias por llegar al final del video, gracias por su like, gracias por compartirlo. Les mando un abrazo grande. Va a haber paredón, yo creo que la semana que viene sí o sí uno vamos a hacer. Después les voy a comentar bien el día y nos seguimos atentos en las redes sociales como corresponde. Gracias, un abrazo, hasta luego.